Hola muñecos, bienvenidos a Neuded. Hoy les tengo este tutorial donde les voy a enseñar cómo hacer uñas arco pero con dos tipos de mm, técnica. O sea, son dos técnicas totalmente distintas y una de ellas es la esponja. Y la otra va a ser con polvitos mágicos. Con este tipo de pigmento. Que por ejemplo, este yo lo conseguí en eBay. Y se parece muchísimo a las. a los que se está. Se están usando ahorita eh, por todos lados. Por ejemplo, revisé en la página WhatsApp Nails y lo tienen carísimo, pero obviamente es de mejor calidad. Este, y este es un genérico, pero pues se ve bastante bien. Me encantó el resultado. Este, así que vamos a utilizar este, que es la forma más económica de tener tus, tus uñas holográficas. Ok, entonces vamos a empezar. Primero que nada hay que tener todas estas pinturas colores neón ya abiertas. Primero que nada lo que vamos a hacer es ponernos una capa de este líquido, tape líquido, dice aquí, pero también se le conoce como látex, látex lí líquido, y nos sirve para, para proteger el área alrededor, para no tener que estar limpiando después, y la verdad es una maravilla. Así que vamos a aplicarlo. Alrededor de las uñas, y vamos a esperar a que seque. Entonces, vamos a agarrar esta esponja que es de maquillaje. Vamos a ir poniendo nuestros colores en orden en nuestra esponja. Vamos a ver más o menos qué tan grande vamos a hacer ese arco iris para que nos quepa bien en la uña. Porque creo que me pasó en esta que puse demasiado y no me alcanzó el morado. Entonces, tuve que hacer un truquillo ahí para no volver a empezar de cero. Así que vamos a empezar primero por el último. Vamos a dejar una línea de pintura y vamos a hacer el resto igual. No importa que te pases encima del otro. Al contrario, le va a ayudar a que se, se difumine mejor al momento de ponerla. Tomar más o menos la medida. Mientras se seca la primera capa, vamos a volver a hacer lo mismo aquí en nuestra esponja, y conforme demos pasadas, va a ir aumentando la intensidad. Ok, una vez hecha la magia de nuestro arco iris, vamos a quitarle un poco la superficie. Rugosa que deja la esponja con un brillo transparente y así ya se me, como que se mezclan mejor los colores. Obviamente no lo vas a hacer cuando está húmedo eh, el trabajo, tienes que esperar un poquitito a que seque bien, bien poquito y ya después pones tu, tu brillo transparente. Ok, ahora vamos a quitar nuestro látex ya que hizo su magia. Lo desprendemos. Y si quedan residuos como aquí, la manera más sencilla de quitarlo es con una brocha cuadradita como esta. Y lo vamos a, a quitar con quita esmalte o con acetona pura. Ahora para nuestro siguiente desvanecido, o gradient en inglés, puse de base el tono más claro, que es este. Y después... Vamos a poner este también, los vamos a mezclar en la esponja. Vamos a hacer de nuevo la técnica de la esponja. Ponemos bien, una vez ya cargada la esponja, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el arcoíris. Dar golpecitos y vamos a tener la misma paciencia que en el pasado. Vamos a hacer varias pasadas hasta que nos quede la intensidad que nosotros queremos. Ok, mientras se seca nuestro gradient o desvanecido, vamos a hacer nuestra segunda técnica, que en este caso va a ser um, estos pigmentos holográficos, y vamos a utilizar este que conseguí por eBay, No White uh, Top Coat. De todos modos, deja la capita... Um, esa película pegajosa que nos va a servir para poder pegar los pigmentos como se debe. Con una brochita quitamos el exceso. Ok, y ahora vamos a poner un top coat también de gel, que este es el que yo utilizo de Jellish. Perdón, sigo un poco malita, ya tengo como dos semanas enferma. Entonces, vamos a poner este también, una capa delgada, y lo vamos a curar por 60 segundos. Este va a tomar un poco más de tiempo, porque como es el final, tenemos que encapsular muy bien todos los pigmentos. Adoro el holográfico. Y aún así, no teniendo más demasiado arcoíris, vamos a poner más arcoíris arriba de nuestro arcoíris. Vamos a poner este. Um, confeti holográfico de Sally Jensen. Encima de nuestro arco iris Para hacerlo más escandaloso todavía. Porque me encanta. Si quieres puedes brincarte este paso. Si te gustó el arco iris así como está. Qué maravilloso. Ugh. Ya está terminada nuestra... Nuestro degradado en agua azul verde no sé ni qué color es bueno este paso siguiente lo pueden omitir si ustedes gustan que okay, les voy a mostrar este carrete que vino entre muchísimas cosas que me mandó una seguidora su nombre es denise es una de mis fieles mis fieles seguidoras chilanga hermosa te mando un beso grande muchas muchas gracias por todo lo lindo que me enviaste que voy a dar muy buen uso de lo prometo entonces vamos a agarrar de aquí de este carrete uh, piedritas para adornar como en la otra mano. Y ese sería nuestro trabajo final. Espero que les haya gustado y que les haya servido esta doble técnica. Súper sencilla de hacer. Obviamente requiere de un poco de paciencia y de tiempo, pero vale la pena. Aquí está el resultado. Feliz primavera a todos. Les mando un beso grande, 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 grande. ¡Muah! Hasta la próxima. Bye.